SimFig es un software de animación 2D, gratuito y de código abierto, diseñado como una potente solución profesional para crear animaciones de gran calidad utilizando gráficos vectoriales y de mapa de bits. Elimina la necesidad de crearlos fotograma a fotograma, permitiendo producir animaciones de alta calidad con pocas personas y recursos. Aunque el enfoque final de la herramienta es la animación, también puede usarse simplemente como editor de imágenes vectoriales estáticas, aunque precisamente por la generación paramétrica de estas, resultan ideales para ser animadas al no tener que cambiar la resolución del proyecto, además de que los fotogramas clave son interpolados automáticamente por el programa, permitiendo crear animaciones fluidas con poco esfuerzo. Hace 15 a 20 años la animación Flash era lo más. Como hoy en día el HTML5 y otros scripts han desterrado al pobre Flash como estándar en Internet, Adobe ha querido darle una nueva oportunidad y lo ha rebautizado como su software de animación 2D. Pero esa esencia sigue siendo el mismo Flash. ¿Qué podemos hacer específico de animación 2D en Animate? Lo mismo que podíamos hacer con Flash, dibujar de forma básica y rellenar formas de color. Todo vectorial, olvídate de poder crear pinceles o texturas o degradados complejos a no ser que los importes como bitmaps, animar mediante transiciones automáticas o frame a frame, anidar animaciones complejas en símbolos o precomposiciones, crear esqueletos para manejar personajes en plan marioneta, añadir sonidos y una cámara virtual. Este programa nació para hacer postproducción audiovisual en el amplio sentido, o sea, desde editar vídeo y añadir efectos a crear motion graphics. ¿Qué ha sucedido con el paso del tiempo? Que los diseñadores de motion graphics han ido cada vez más añadiendo el storytelling a su rutina y la animación narrativa ha surgido de modo natural. ¿Qué podemos hacer con After Effects? Puedes crear formas vectoriales o importar archivos de imágenes, animar con todos los tipos de keyframe que quieras, frame a frame o twinning, y editar maravillosamente las curvas del movimiento, puedes precomponer animaciones, colocar las capas en un entorno 3D y usar una cámara y luces, añadir todos los efectos que quieras, desde deformadores a corrección de color, partículas, máscaras, brillos, sombras, añadir todos los sonidos que quieras y hasta editarlos de manera básica. Y hasta se pueden crear rigs de cinemática inversa con plugins como Duik. Este es el programa profesional que ha entrado más descaradamente como intruso en la animación 2D. Photoshop siempre ha sido un programa de edición de fotografía y pintura digital. ¿Cómo se ha colado entonces en este Olimpo? Pues por la puerta pequeña, la de los GIFs animados. Cuando Photoshop permitió optimizar las imágenes para Internet, introdujo la posibilidad de crear GIFs animados a partir de capas. Pronto, la rudimentaria barra de tiempo añadió mejoras y en las últimas versiones del programa permite hasta importar archivos de vídeo y audio, y exportarlos también.
entramos en los programas creados específicamente para animación 2D. TV Paint es un software diseñado en Francia, donde la animación 2D es respetada y querida. Partiendo de esto, ya podemos decir que TV Paint es un software muy especializado en lo suyo, que es la animación tradicional 2D. Esto es bueno si saber dibujar muy bien y si tienes la paciencia y destreza de dibujar fotograma tras fotograma. Dicho de otro modo, en TV Paint no puedes hacer otra cosa que no sea 2D tradicional, no hay twinnings ni rigs. Aunque sí hay deformadores y efectos básicos. También hay, siguiendo el flujo de trabajo tradicional, un panel de notas sobre la línea de tiempo, muy práctico para abocetar gestos o señalar puntos de inflexión o escribir lo que quieras, hay cámara, puedes importar sonidos y en general la interfaz del programa. Esta es la primera división. El famoso Toon Boom, que tiene más de 20 años de historia, renació como Harmony hace unos meses, cambió su licencia por un sistema de suscripción y presume de ser el software usado por las principales productoras. El único pero que se le puede poner a este software son las limitadas herramientas de dibujo, pero por lo demás tiene la fama bien merecida. Animación tradicional, twinnings y rigs están ampliamente cubiertos, entorno 3D, cámaras, efectos y jerarquía de nodos que permiten composiciones complejas al alcance solo de los especialistas. Lo descubrí hace poco, probé la versión trial y es maravilloso. Para empezar, tiene una interfaz sencilla y clara. Tiene también algo muy importante y es que separa las capas de la línea de tiempo. Es decir, en la línea de tiempo se ve solo la capa que activas, lo que es una bendición cuando trabajas con muchos objetos y animaciones complejas porque no tienes que hacer scrolling y preocuparte de bloquear y desbloquear capas para no meter la pata. Su sistema de huesos para hacer rigs es tremendamente versátil y posee también deformadores de puntos, al estilo del Puppet Tool de After Effects, puedes crear ciclos muy fácilmente, tiene efectos de partículas y entorno 3D, y también está optimizado para videojuegos, porque los personajes con su rig luego se pueden exportar a Unity. Y en el caso de grandes producciones, también es compatible con la herramienta de Pipeline Shotgun.